presenta Comerinor Médica. Por tu salud, lo mejor. La Comisión de Obras de la Junta Departamental constató irregularidades en el pavimento de Boulevard Artigas que fuera construido recientemente. A su vez, la Comisión de Salud no descarta investigar el tardío anuncio y el incumplimiento de protocolos para el caso de dengue importado anunciado el pasado jueves por el director departamental de salud. Yo había tenido la inquietud de un vecino que me había llamado que estaba muy preocupado con los cordones. Es verdad que la obra todavía no ha sido culminada, no ha sido entregada la obra, pero lo que sí pudimos constatar que en algunas partes donde está la carpeta asfáltica estaba cuarteado. Inclusive el día que yo estaba mirando con ese vecino cuando pasó el ómnibus, pudimos notar que se hundió esa parte, como que la parte de abajo del terreno estaría con algún problema. Yo después, recorriendo todo el bulevar, pude constatar que hay dos o tres lugares donde cuarteó y pude constatar con el pie así que se hunde. Bueno, eso fue presentado, sabíamos que se iba a presentar en la Junta Departamental. Nosotros tuvimos una reunión en la Intendencia Municipal con un técnico que la Intendencia contrató justamente para hacer ese control de obra, que es un técnico muy experiente, que ha hecho muchos proyectos en todo el país referente a obras muy importantes. Y bueno, lo que nos dijo el técnico, que sí, que había algunos detalles, pero que quedáramos tranquilos, que la obra todavía está sin terminar, inclusive tiene el fondo de garantía, que si la empresa no hace los arreglos que corresponde, bueno, la Intendencia puede ejecutar ese fondo. Inclusive le preguntamos sobre esta parte donde nosotros pudimos constatar que se había cuarteado toda la carpeta asfáltica, que eso tiene arreglo, que puede ocurrir que a veces alguna pérdida de agua. Aparte, es conocida en la zona de la subida del bulevar aquellas vertientes que había allí, que siempre movía todos los asfaltos que se ponían. Bueno, pero que eso tiene arreglo, que nosotros nos pusiéramos tranquilo, que tenía solución, pero de cualquier forma vamos a seguir haciendo esta función de fiscalización y contralor, como estamos haciendo. Como integrante de la Comisión de Salud, el tema de dengue importado, informado por el director departamental de salud, ¿será planteado o será consultado en el próximo plenario del legislativo? Bueno, nosotros todavía no tenemos nada en la Junta Departamental. Generalmente que se estila, se presenta en el plenario y pasa para la comisión que corresponde, y ahí la comisión, bueno, invita a las personas para interiorizarse más del tema. Hasta ahora lo que escuché fue por los trascendidos de prensa que habría un caso de dengue en la ciudad de Artigas. Esto me parece que es algo muy importante, porque hasta ahora yo creo que es el primer caso que se constata. Pero bueno, si se presenta en el plenario, pasará para la comisión y actuaremos en consecuencia. En la prensa ya se denunció justamente que hubo algún tipo de ocultamiento de información, teniendo en cuenta que ocurrió hace un mes atrás este caso. Bueno, de ser así, a mí me parece que es una grave omisión, y la Junta no debe dejar pasar por alto una cosa de esa, porque me parece que ese es un tema muy serio. Hasta ahora nosotros nos veníamos liberando, pero vamos a esperar, si el tema es presentado en el plenario y pasa para la comisión, ahí vamos a actuar en consecuencia.